Incrementaron más los funcionarios del ICA en Arauca para poder agilizar las guías de movilización del ganado. Ese fue el primer compromiso adquirido por el ICA a nivel nacional en la reunión sostenida en Arauca. Con la reunión del funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional y los ganaderos de Arauca, se acordó aumentar los funcionarios del ICA para agilizar las guías de movilización de sus animales. Una reunión muy amplia de ganaderos en las instalaciones del ICA, y dentro de las primeras conclusiones es que se acaba ese cuento de las colas allá afuera, la gente trasnochando, mirando a ver qué hace para conseguir un cupo. Ya se los que entran a organizar la entrada, el orden de llegada, son los funcionarios del ICA, como se hizo en el día de hoy. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas importantes. Lo otro, pues que no estamos de acuerdo con esa resolución que se quiere sacar y lo dejamos sentado en esa protesta del día de ayer. Igualmente, que al no haber resolución, pues no hay chapeteada en la zona libre. Ahora, también algo que estaba retenido, de que la gente pudiese vender sus ganados, porque no había autorización para colocar chapetas, pues a partir del día de hoy, gradualmente se van a ir entregando esas chapetas para poder comercializar. Para el presidente de la nueva Asociación de Ganaderos Asosabana, Genaro Lo Mónaco, las filas en el ICA Arauca se tienen que acabar desde ya. Tienen que acabarse, ¿por qué? Porque primero que todo, el orden que le van a dar los funcionarios a las personas que van llegando. Segundo, el nombramiento de los funcionarios. Es importantísimo para que eso se pueda ejecutar. Y tercero, pues darle las herramientas al ICA para que pueda funcionar como debe ser. Entonces, nosotros aspiramos que así como ya se inició el día de hoy, pues todos los días no tenga ningún problema. Porque si son eficientes los funcionarios que piden las guías y los bonos de venta, tenga la plena seguridad que no tiene por qué haber colas, Carlos. El proyecto de resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA es nocivo para los ganaderos porque el ICA no cuenta con las herramientas para poder contrarrestar la fiebre aftosa. Inclusive el doctor Araujo de ayer nos manifestó que él era el que había hecho esa resolución, ese proyecto de resolución, porque todavía no está en firme, la están socializando. Pero nosotros lo que decimos es que eso no se puede aplicar, es inaplicable porque el ICA no cuenta con condiciones para supuestamente controlar la fiebre aftosa. Entonces, nosotros creemos que la fiebre aftosa, la entrada de la fiebre aftosa hay que controlarla de otra manera y es la institucionalidad la que nos debe permitir esos accesos de los ganados de Venezuela. Entonces, es lesiva, es una que donde se coloque esa resolución, pues es muy lesiva para los intereses de los ganaderos. Los dos funcionarios del ICA Nacional aún permanecen en la capital araucana con el fin de ir solucionando la problemática del ICA Regional Arauca. El funcionario todavía se encuentra en Arauca, los funcionarios, porque son dos, el doctor Araujo y el doctor Osegio, están en Arauca y pues precisamente mantenemos el diálogo constante con ellos para hacerle seguimiento a esos acuerdos del día de ayer. Los representantes de los ganaderos de Arauca le harán seguimiento a los acuerdos con el ICA Nacional para ver si se cumplen.